Shalom. Bienvenidos a todos. La fecha es jueves, mayo 12, año 2016. Son las 3:08 minutos PM. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. Vamos aquí, vamos a empezar a iniciar el estudio para el sábado, para el Shabbat, que corresponde a la fecha de mayo 13, es decir, viernes al oscurecer, viernes durante las tinieblas, inicia el sábado, el Shabbat, mayo 13, y finaliza el sábado, mayo 14, al oscurecer, año 2016. Lectura sábado, lectura Shabbat, lectura semanal Rastafari número 30, la cual es titulada en el hebreo Kedoshim. Es titulada en el Amarnia, es decir, amhárico, en el etíope Kedushan, y en el español Santos. Kedoshim, Kedushan, Santos. Lectura semanal Rastafari número 30, correspondiendo a mayo 13 al 14, 2016. Las lecturas requeridas para estudiar, empezando con la ley de Moisés, es decir, el Torah, es decir, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. La lectura inicia en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 1, finalizando con el capítulo 20, verso 27. Dentro del Haftarah, o dentro de los profetas, la lectura es dentro del libro del profeta Amos, capítulo 9, verso 7 al 15. Y para el Nuevo Testamento tenemos dos pequeñas porciones requeridas para el estudio. La primera, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 20. La segunda parte, dentro de la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 3 al 16. Libro de Levítico, capítulo 19, verso 1, dice: Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y dile: Santos seráis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es necesario tomar en cuenta que la instrucción a Moisés es: habla a toda la congregación, habla a toda la congregación. Muy importante, porque en este estudio, Kedoshim, Kedushan, Santos, encontramos esa meditación, ese mandamiento, que es el segundo más importante según las palabras de Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, en el decir que el primer mandamiento es amar a Jehová nuestro Dios arriba de todo, antes que nada, principalmente y con todo el alma y el corazón y la fuerza. Segundo mandamiento es igual al primero, solo que es amarse uno al otro como se debe amar a uno mismo. Y pues por esta razón es muy notable reconocer que la instrucción es: habla a toda la congregación, que todo Israel escuche esto. Santo seráis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Apartado, separado, escogido, santo. Y bueno, vamos a agregar un comentario acerca de la palabra santos. Apartado, separado, pero has allegado y acercas allá, a Jehová nuestro Dios. Que es diferente, porque pues el apartarse también puede significar el alejarse de algo. Pero en este caso somos santos, santificados a Él, quien es el que es nuestro Dios, Jehová. Es decir, cercas, apartados de lo mundano, de lo inmundo, y allegados a Jehová nuestro Dios. Y Él es apartado, en el sentido que es único, es especial, es notable por el hecho que es distinto a todo otro. Y no vamos a entrar en detalles, pero tenemos en mente principalmente el hecho que es distinto a todos los otros falsos dioses, porque Jehová nuestro Dios se ha manifestado, y he aquí en la persona de Germavik Edamavik Helselasi, su majestad imperial, la primera fuerza de la Trinidad, y ha testificado fiel y verdadero testigo a la palabra, incluso la palabra encarnada en Jesús Cristo, a la perfección,
todas cosas selladas por él quien ha sellado las cosas, y todas cosas creadas por él quien se entregó para hacer reconciliación entre nosotros y él quien sella todas cosas. Continuando, dice, cada uno temerá a su madre, en este caso no solamente a la madre del individuo, pero al Torah, a la madre, a la vida, a la ley de la creación, a nuestra madre creación, la instrucción. Temeremos a nuestra madre, es decir, dar reverencia como nosotros damos reverencia, Teferi, a la cabeza, quien es el que él es, Dios. Él es el quien él es, la promesa cumplida, nuestra cabeza, y tenemos por su instrucción como cabeza Cristo Jesús, nosotros siendo su cuerpo. Entonces tendremos temor ante nuestra madre, el Torah, la instrucción, la ley, nuestra madre creación, y a nuestro Padre quien nos ha llamado a servir al Hijo. Al cabo es el Hijo del Dios viviente, Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo es el ejemplo perfecto. Continúa diciendo, mis sábados guardaremos sus sábados. Muy significante. Y en el Shabbat estudiamos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, guardaremos sus perfecciones, sus obras finalizadas, sus trabajos completos, y la palabra no hace falta ni una letra para cumplirse, porque todo es lleno, sellado y autorizado. Todo es perfeccionado de principio a final, el final revelado del principio, para que creyéramos. Lo que hace falta es la participación de el individuo, ya sea quiera dar fiel y verdadero testigo y decir abó en amén, sí, sí, y amén, fiel y verdadero testigo, que toda la palabra de Jehová nuestro Dios se ha cumplido en este tiempo, lo que es la consumación o el cumplimiento de todas cosas. Continuando, dice, no os volveráis a los ídolos, ni haráis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y aquí es donde nos vamos a enfocar. No os volveráis a los ídolos, ni haráis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vemos aquí, él se ha manifestado y él se ha revelado ante nosotros. Nosotros no lo hemos imaginado. Para aquellos quienes gustan dar la contra en decir que adoramos a una imagen, adoramos la vida que fue creada y manifestada en la imagen y a la semejanza del Creador, que ha creado todas cosas en el Espíritu Santo, a la perfección, el personaje dotado, apuntado, elegido para vivir la cierta vida, la cual se le dio por responsabilidad, en este caso la manifestación de Dios y Jehová nuestro como nuestro Padre. Vemos aquí, vamos a repetirlo, no os volveráis a los ídolos, ni haráis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vamos a, de hecho, nos vamos a adelantar al verso número 17, el cual dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Vamos a ver cómo su majestad imperial nos cumple con este mandamiento, el que dice, no os volveráis a los ídolos, ni haráis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová, vuestro Dios. Pero vemos la gracia y misericordia en que, contrario al querer condenar, pone en pie una acción la cual establece un ejemplo que ingenuamente reprende al prójimo sin consentir sobre el pecado. Ahora,
Nos vamos a dirigir a los discursos seleccionados de Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Y tengan paciencia porque la traducción va a ser improvisada y pues lo decimos por advertencia, colocando la piedra de fundación en relación a Haile Selassie I, universidad, la universidad Etamawe Haile Selassie. En el campo de la educación. Shalom, disculpen, pausamos por un segundo. Mi hermano de Oregon, es algo, ¿cómo expresar esto? O sea, mi persona, no por elección o no porque quiera pretender yo ser humilde, simplemente no he tenido muchas cosas en la vida, o se podría decir, pues, pero tampoco no tengo una gran inclinación como para muchos lujos. Y es decir, teléfono, pues jamás he tenido un tipo de teléfono de esos modernos. El único que tengo me lo dio por regalo mi hermano Raza Edanes Teferri, mi hermano Yadon, y pues todavía lo utilizo, pero pues no tiene conexión, o sea, no puedo hacer llamadas ni nada de ese tipo. Recibe la señal de internet, pero en lugares donde el internet es, la señal es accesible. A lo que voy es que mi hermana está hablando con mi hermano y pues aparece en la pantalla en la esquina y está enseñándole un arco iris que está alrededor del sol en este mismo momento. Y pues es bonito la tecnología y toda esa cosa, pero lo único que no podía parar de pensar es que pues la vida es eterna. Cuando en las escrituras se habla de vivir, no se refiere a esta experiencia, porque entonces no fuéramos encontrados apartados a Jehová nuestro Dios, fuéramos como cualquier otro perro, gato, gentil, idólatra, y no es para ofender a nadie, o sea, ni para criticar las posiciones de los individuos, pero seríamos como cualquier otra persona. Porque pues no tenemos todos vida sobre la tierra, criminal como inocente, justificado como condenado. Somos uno. ¿Qué nos separa? ¿Qué nos distingue? Lo que es de porvenir, la esperanza de una buena cosa, una cosa buena, asegurada, sellada. Entonces lo único que pasaba por la mente es la tecnología poco a poco empieza a reconocer que esta barrera basada a la ilusión de distancia y tiempo, pues no hay efecto. La mordida de la muerte ha perdido su toque. Como dice cuando un escorpión pica con su cola, ese trabajo, esa obra ha perdido el efecto, pues ya no se siente. Las cosas son eternas y es muy buena cosa hacer lo máximo posible en esta experiencia en donde los castigos, pues aunque son inevitables, son muy ligeros, contrario al estado en donde el alma es pura y es libre del tabernáculo el cual habitamos en esta experiencia, lo cual nos referimos a él como un cuerpo humano. Es mejor avanzar en esta experiencia y no cargar con lo que sea, lo que tengamos que es mejor, o sea, hacerlo mejor ahorita y no tener que cargar con cosas que quedamos debiendo. Ahora, la vida es eterna. En esta experiencia todos clamamos vivir.
pero las escrituras indican que los vivos son de otro tipo, aquellos quienes habitan esa promesa a la cual nos dirigimos, así sea la voluntad de quien es sobre toda voluntad y hace la suya, sin importar opinión o sugerencia exterior. Así es de que es una buena cosa luchar por la causa que es justa. El valor de la vida es la sangre, y la medida del valor que le pongamos a la sangre es la medida de la vida y refleja el valor el cual le ponemos. La sangre en realidad pues no importa, pero es una expresión del hecho que la medida que le pongamos a la sangre y el precio que se debe pagar para obtenerla nos va a dar una medida más o menos, ¿cómo se dice? Exacta respecto a el valor que nosotros tenemos por la vida que se ha entregado por nosotros, que a través de la muerte nosotros podamos vivir. La vida es barata en este mundo. Se desperdicia diario, sin rencor, sin mortificación, sin precaución. Pero pues reconocemos la necesidad de al menos pensar distinto, pensar diferente a eso y valorar la vida. Es decir, habiendo recibido tan alta gracia y favor, ¿qué podría yo en lo personal entregar a mis vecinos, a mis compatriotas, a mis queridos dentro de la comunidad humana? Yo sabiendo las cosas que sé, y las cosas que sé son las cosas que son ciertas, verdaderas, siempre han sido y siempre serán. Compasión, gracia y misericordia. Porque yo habiendo estado muerto, habiendo sido resucitado a vivir, prometido y sellado con una promesa eterna de vida real, al ver al prójimo cometer error, sería un error pensar la necesidad de condenar, al contrario, pedir por la causa que es justa y decir, no sabe, y prefiero que se salga con las suyas, prefiero que continúe sin castigo, porque ese soy yo, así como lo fui. Y si no se me hubiera demostrado a mí gracia y favor no merecido, misericordia arriba de todas cosas, no estuviera en la posición para siquiera reconocer lo que está sucediendo, por cuál razón uno no obra y no trabaja para poner en mal a los demás, sino para producir un aliento de esperanza, una luz de cosas buenas de porvenir y un ejemplo el cual todo hombre debe seguir. Que al cabo es nuestro creador, creó la vida para que pudiéramos vivir y no para condenar uno al otro a la muerte, que es completamente contrario. Los cielos se regocijan el momento que un pecador vuelve a Jehová nuestro Dios. Arriba que mil justos. Este valor tengo en lo personal a mí mismo, en que la vida de un muerto es la vida que viví después de resucitar. Por cual razón se la deseo a todo prójimo dentro de la comunidad humana, la oportunidad del arrepentirse y hacer el cambio de actitud e ir en búsqueda de algo mejor. Regresando al tema, libro de Levítico capítulo 19, verso 4 decía, no os volveráis a los ídolos, ni haráis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios.
colocando la piedra de fundación de Universidad Haile Selassie I. En el campo de la educación, nosotros tomamos gran placer en el hecho de que el abrir la primera universidad etíope está cerca y a mano. Por esta razón, entonces, estudiantes que han demostrado su capacidad y su habilidad no más tendrán que abandonar su hogar, es decir, salir del país en su búsqueda para una educación más elevada. La facultad de la universidad está recrutando, o sea, recibiendo, y su planta física está siendo establecida. Dejen intentar eso otra vez, dice. Y la facultad de la universidad está siendo reclutada y su planta física está siendo establecida. Creo que significa que pues estudiantes están, o sea, el proceso de encontrar estudiantes elegibles se está llevando a cabo mientras la construcción está a la obra. Continúa diciendo, nosotros mismos hemos presentado nuestra garantía. El Palacio Leyul y su tierra. Heredada de nuestro amado padre como un regalo gratis a la nación. O sea, el Palacio Leyul que heredó su Majestad Imperial Haile Selassie I de parte de su querido padre, el palacio y el terreno lo ha entregado como un regalo gratis a la nación para servir como el núcleo de las facultades físicas de la universidad, como el campo de la universidad. Y una ceremonia formal por el manobrar sobre el palacio